Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Bienvenidos al canal. Hoy, en Te lo cuento en 5 minutos. Hoy encontrada en Haddonfield tenemos Halloween Kills, film dirigido por Mac Pellington y protagonizada por Jamie Lee Curtis, Jadie Greer, Andy Matichak, Will Payton y Anthony Michael Hall. Con una duración de 105 minutos, del género terror e intriga, fue estrenada en el 2021. Esta historia comienza en la actualidad con un joven llamado Cameron Elam, también conocido como el novio de Allison Nelson, que descubre al ayudante del sheriff Frank Hawkins herido y tirado en medio de un parque. Solo recordar que Hawkins fue apuñalado esa misma noche por el psiquiatra de Michael. Ahora volvamos a 1978, cuando un joven Hawkins se encontró por primera vez cara a cara con Michael Myers. Hawkins, que tiene el AIM como el de un yonki puesto hasta las cejas, intenta disparar a Michael, pero mata accidentalmente a su compañero a sangre fría. Claro que sí, muy bien. Ahora, en la actualidad, las ex-víctimas de la masacre de Michael Myers en 1978 se han reunido para celebrar la noche de Halloween en un pub en Haddonfield. Una reunión que está dirigida por Tommy Doyle, quien era uno de los niños que Laurie estaba cuidando en 1978, cuando Michael los atacó. Otros sobrevivientes incluyen a la otra niña que Laurie estaba cuidando, Lindsay Wallace, y el padre de Cameron, Looney, el ex-sheriff Brackett de Haddonfield y una ex-enfermera del Dr. Loomis, Marion Chambers, así como varios recién llegados. Mientras tanto, Laurie Strode, su hija Karen y Allison son trasladadas de urgencias al hospital. Ellas terminaron de atrapar a Michael en un sótano y prenderle fuego, pensando que finalmente lo mataron para siempre. Sin embargo, de camino al hospital, ven a los bomberos dirigiéndose al lugar, mientras Laurie es llevada al Haddonfield Memorial Hospital. Los bomberos se ocupan del incendio. Cuando volvemos al edificio en llamas, el piso de la casa se derrumba, creando una ruta de escape para Michael, que se esconde de las llamas en el sótano de Laurie, detrás de una puerta de metal. Vemos que Michael no solo sobrevivió, sino que todavía tiene sed de sangre, y sí, comienza a darles las gracias a cada uno de los bomberos que le acaba de salvar. Entonces, se ve a Michael matando brutalmente a todos los bomberos, dentro y fuera de la casa, y se marcha con un destino algo ambiguo. Ese destino acaba siendo el de una pareja de jubilados. La mujer está jugando con un dron, y sí, parece que domina, mientras que el marido con problemas de respiración sirve dos copas de vino, cuando alguien les lanza el dron al sofá. Entonces, el abuelo se dirige hacia el lugar, y sí, parece ser que tienen un vecino nuevo. Después de abrazar al marido, se encuentra con la mujer. Coge un fluorescente, lo parte y prueba de enchufarlo en el cuello de la mujer. Y no, no enciende. Así que vamos a probar otra cosa. Se trae al marido a la cocina y bueno, por lo que parece, recoloca todos los cuchillos. Y como que ya está dada la bienvenida, se larga. En otro lugar, Tommy todavía está afectado por la noche de terror. Entonces ve unas imágenes de noticias en el televisor de una nueva serie de asesinatos y rápidamente coge valor y se decide a terminar con la vida de Michael. Pero antes, los recién llegados, Vanessa y Marcus, dicen haberlo visto en su coche, así que salen todos del pub para darle una buena, pero logra escapar con un vehículo, para no llegar muy lejos. Tommy reúne a un grupo de personas de ideas similares para localizar a Michael, con Laurie y su familia en el hospital, y Tommy y su equipo dividiéndose para peinar las calles, un grupo de aspirantes a justicieros, Lindsay Wallace, Marion Chambers, Vanessa y Marcus, se encuentran con Michael, y bueno, el final no es muy inesperado. Mientras que Lindsay llena un saco de piedras, que se pasa también un buen rato, los otros tres se las ven con Myers. Primero Marion Chambers, que dice la típica frase antes de disparar: yo hubiera quedado bien si tuviera balas, pero no, no fue así. Y bueno, a Myers no le hacen falta frases, y acaba con ella. Luego va a por Marcus, a quien le pone un implante en el ojo. Vanessa, al ver a su chico muerto, vuelve y bueno, al parecer se dispara en la cara. Ya, cuando todos están muertos, vuelve a aparecer Lindsay, solo para salir huyendo y esconderse detrás de un árbol, mientras Michael la busca. Entonces, Myers continúa su viaje. Tommy llega más tarde y lleva a Lindsay al hospital. Karen y Laurie creen que Michael aparecerá en el hospital para matar a Laurie, por lo que Tommy prepara a todos para una confrontación. Un grupo de ciudadanos en el hospital se enfurece tanto que intenta linchar a un recluso al que confunden con Myers, el cual también escapó del autobús en el que Michael era trasladado. En las calles, Allison ha ido con Looney y con su novio Cameron para continuar su búsqueda. Al rastrear los ataques de Michael durante toda la noche, Looney se da cuenta de que este se dirige hacia la casa de su infancia.
Los tres van a la casa del viejo Myers, ahora ocupada por una pareja que se convierte en desafortunadas víctimas. Y en el acto final de esta historia, de vuelta al hospital, Laurie y Karen se dan cuenta de que Michael no está detrás de Laurie en absoluto. Siempre ha estado tratando solo de volver a casa. Y sus fijaciones asesinas no parecen tener un significado profundo. Entonces Karen se apresura a ir a la casa de Myers y llega justo a tiempo para salvar a su hija. Por lo que se ve, Karen hace que Michael la siga, lo que lleva a Michael a una trampa donde está rodeado por Tommy y toda su turba de linchamiento. A partir de aquí, y acto seguido, es golpeado y parece que está acabado para siempre. Pero no. Cuando Karen se va a ver a Allison, Michael parece ser que quiere algo más de fiesta y trae unos regalos. Se levanta y bueno, comienza a repartir sus regalos. Al parecer todos los reciben y la masacre que hace es completa. Así que, next level. Mata incluso a Tommy y a Lake Brackett. Karen, que todavía piensa que se están ocupando de Michael, entra en la casa de los Myers para reflexionar sobre lo que ha aprendido sobre Michael y sobre sí misma esta noche. Entonces, mientras Karen se encuentra dentro de la antigua habitación de la hermana de Michael, vuelve a aparecer detrás de ella, y esta vez sí, la mata. La historia termina con Michael mirando por la ventana de su casa mientras Laurie está sola en el hospital. Fin de esta historia. Si bien Halloween del 2018 fue en gran parte sobre el trauma de Laurie Strode, interpretado por Jamie Lee Curtis, Halloween Kills trata más sobre el trauma colectivo. Por ejemplo, Tommy Doyle, interpretado por Anthony Michael Hall, uno del Club de los Cinco, se muestra en su primera aparición como alguien que aún no ha superado su encuentro con Michael Myers en 1978. No ha dejado que lo consuma como lo hizo Laurie, pero todavía siente esos efectos. En cierto modo, Tommy es una fuerte representación de la ciudad de Haddonfield, que aunque las generaciones más jóvenes de Haddonfield ni saben, ni les interesa, ni se preocupan lo más mínimo por el oscuro pasado de la ciudad, existe un miedo persistente que burbujea bajo la superficie para todos los demás. La sensación de que Michael ha infectado a todos con miedo es lo que apunta a que Myers, una vez más, se ha retratado como el hombre del saco. Al final de Halloween de 1978, cuando Michael desaparece después de recibir un disparo de Loomis, enfatizó la presencia casi mística de Michael como una encarnación del miedo. En Halloween Kills, la idea de que Michael es más que un hombre se muestra a lo largo de la película por su habilidad sobrehumana para evitar la muerte. Justo al comienzo de la película, él emerge de los fuegos metafóricos del infierno para eliminar sin ayuda a un grupo completo de bomberos que están armados con hachas y sierras. Luego, al final de la misma, se pone de pie y continúa luchando después de recibir varios disparos en el pecho y además de ser golpeado. Si bien el estado de Michael como solo un hombre podría discutirse en Halloween del 2018, Halloween Kills lo retrata como algo completamente diferente. Y en última instancia, incluso con todo lo nuevo que intenta aportar a la saga, Halloween Kills está en su mejor momento al reforzar las ideas presentes en el Halloween de John Carpenter. Michael Myers es el hombre del saco que no tiene un motivo discernible para lo que hace como un asesino imparable. El mundo es un lugar aterrador y rara vez es razonable. Mi valoración de Halloween Kills es de un 7 sobre 10. Hay algo en esta película en la cual reflexionar. Reaccionar por miedo no es la respuesta. Y esa es la dura lección que la gente de Haddonfield aprende en Halloween Kills. Para muchos de ellos, esa comprensión llegó demasiado tarde. Nada más por aquí, así que recordad, el cine es un espejo pintado.